Desde hace mucho tiempo, distintos colectivos de mujeres han lanzado, bajo la consigna Yo aborté, un llamado a atención para que se trate una ley que finalmente establezca la igualdad entre mujeres que tienen la posibilidad económica y quienes no, para interrumpir un embarazo por la decisión de ellas. Se ha publicado una carta bajo el título Yo aborté, que comienza diciendo: cuando me quedé embarazada por primera vez, tenía 18 años. Hice el amor con mi actual compañero, padre de mis dos hijos, sin preservativo porque estaba indispuesta. Sin acceso a una educación sexual, pese a mi privilegio de la educación privada, percibía erróneamente que no ovulaba mientras transitaba el periodo. La verdad que es muy conmovedora la carta de Marina Glesser. Marina, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Un abrazo y preguntarte primero, ¿qué te sintió, qué te provocó para sentirte motivada para publicar la carta? Bueno, fui convocada por una periodista, Mariana Mejías, para un relato en una revista, en Irrecutibles, y lo que me motorizó a escribir el relato fue pensar en que yo había tenido el recurso económico para abortar en un consultorio privado y no tener secuelas a la hora de planificar una familia, y pensar en las pibas y en las mujeres que mueren por abortos clandestinos con mala praxis, en la cantidad de mujeres que mueren anualmente. De lo que quieras contar de aquel episodio, que hace nada, porque sos jovencísima, contame cómo fue el primero enterarte que estabas embarazada y que no había sido una decisión de querer ser mamá. Bueno, eso me pasó. Realmente creía, es un mito popular, que si vos haces el amor con el periodo, no te embarazás. Es mentira, o sea, uno puede estar ovulando al mismo tiempo que transita el periodo, y la realidad es que me quedé embarazada sin quererlo, por accidente. Yo era muy joven en ese momento, y cuando me dio positivo el EvaTest, fui a hablar con mi padre porque realmente sentía mucho miedo. Y entonces, y con mi madre también. Y entonces lo que ellos me dijeron fue que la idea de que cuando uno tiene un hijo, uno festeja la llegada de un hijo y lo desea fuertemente. Entonces, yo sentí que todavía estaba atrapada al rol de hija, digamos, que no me podía, no tenía las herramientas como para convertirme en madre. Claro. Entonces, bueno, por suerte tenía contacto. Bueno, mi padre es médico y realmente tenía el dinero y pude abortar perfectamente y no me dejó secuelas. Sí, estuve bastante angustiada y traumada por el hecho de que fuera clandestino, y esto mismo de hoy, que digamos que es tabú en la sociedad cuando hay 500.000 de mujeres que abortan al año, me parece tremendo, porque además todas las mujeres, por ahí no cada mujer, pero todas tenemos una amiga, una prima, una tía, una hermana, una vecina que pasó por la situación de estar embarazada sin desearlo. Y realmente es una situación que todas las mujeres atravesamos. Entonces me parece que está bien ponerle voz a la situación de poder contarlo para que se sepa, porque esto no me pasó a mí sola. A mí me llegan un montón de mensajes de gente que dice: a mí también me pasó, gracias por tu testimonio. Realmente echas luz sobre un tema que está tapado. Digo, yo, el motor fue claramente pensar en las que no tienen los 800 pesos en ese momento, ahora me imagino que sale mucho más, que no tienen el recurso para practicarse un aborto en las condiciones necesarias y quedan mal o mueren. Y aparte digo, en una situación difícil, porque digo, es de un prejuicio y de un machismo absoluto creer que una mujer livianamente y sin ningún tipo de cuestionamiento interno decide esto de interrumpir su embarazo, tuviste una cierta ventaja, si se me permite la palabra, que fue la contención de tu familia, tu viejo médico que te entendió, que te ayudó. Muchísimas chicas, como de decir, o no cristianos, claro, de decir que uno puede elegir, aún, digamos, en lo que es la responsabilidad de llevar una vida adelante o interrumpirla, uno puede elegir, mi madre también, uno puede elegir cuándo o no ser mamá. Digo, claro, es un derecho de la mujer, es mi propio cuerpo, yo elijo. Digo, cada uno elige y digamos, debe haber educación sexual, debe haber anticonceptivos y, digamos, a todo el mundo me dice: mataste un bebé, ya pagarás tu karma por haber matado ese bebé. Yo no maté a ningún bebé, yo interrumpí el estado gestacional de 6 semanas de embarazo porque no me parecía viable, porque yo era adolescente, llevar a cabo
el rol, digamos, todo lo que significa ser mamá. Hoy yo tengo dos hijos y entiendo que es una responsabilidad enorme y siento que en ese momento no estaba preparada. Entonces sí, me parece muy tremendo digamos, que se plantee desde un debate filosófico desde cuándo empieza o cuándo, digamos, es el origen de la vida. Porque sinceramente creo que realmente la mujer tendría que tener derecho a optar y es tal cual vos decís, uno no es que va, ah, no me voy a cuidar porque total me embarazo, voy a aborto, Claro. o, no es, o la obligatoriedad, no porque haya una ley de interrupción voluntaria del embarazo, todas tenemos que ir a abortar. Realmente es una experiencia espantosa, nadie que aborta una primera vez creo que quiera abortar una segunda, no es una experiencia que le deseo a nadie, es sinceramente evitable. Siento que hay un montón de cosas como para evitar un aborto, pero también te embarazás por accidente y también te sucede y entiendo que tiene que haber un estado que regule la posibilidad de las mujeres cuando no queremos tener un hijo y Claro. estamos embarazadas. Sí, a mí se me complica hacerte preguntas distintas porque comparto 100%, siento, lo único que siento es así como un deseo de abrazar tu posición y decir que me encanta escuchar, saludar tu heroísmo de hacerlo, porque hoy todavía contarlo genera una serie de complicaciones que vos me digas. Intentaré correrme de esto, decir, comparto 100% lo que estás diciendo, y te habrá pasado, aparte de esto que después me gustaría discutir, no existe una unanimidad científica de cuándo comienza la vida humana. Y uno no pretende que se reconozca el comienzo de la vida como uno piensa, simplemente que se respeten todas las opiniones, pero es un debate para después. Pero digo, ¿no te habrá pasado que te han dicho, Marina, ¿y por qué no seguiste el embarazo y lo entregaste en adopción? Bueno, yo te lo digo sinceramente, digamos, yo parí a dos hijos, no encuentro, digamos, me parece casi más terrible cambiar la identidad de un niño que interrumpir el estado gestacional de un embrión de hasta las 12 semanas. Siento que dar en adopción es más terrible, o sea, desprenderse de un hijo propio es más terrible que practicarse un aborto. O sea, si yo no me siento capaz, yo no podría, después de parir, yo quedé atada a mis hijos, los tengo atados todavía. En el mejor sentido de la palabra y en hora y alegremente atada, ¿no? Mucho tiempo, o sea, esperé todo lo que se podía esperar, o sea, no cortaron el cordón inmediatamente, casi no los dejé ir a neonatología, creí que todo aquel que tocara a mi bebé después de que lo parí era gente mala. A ver si nos entendemos de qué estamos hablando, claro. O sea, yo no puedo concebir, digamos, que una madre se desprenda de su hijo porque no puede darle no puede cubrirle las necesidades básicas. Siento sinceramente, digamos, que si el Estado impulsa una ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso viene acompañado de esta batalla cultural que intento dar también con mi testimonio, que es más educación para más gente, derechos igualitarios. Y es una deuda de la democracia, porque realmente nosotros necesitamos recibir educación sexual y también necesitamos saber cómo prevenir embarazos no deseados. Y Claro. eso todavía Aparte, no. hay como una posición hipócrita de algunos sectores, ¿no? Porque no quieren educación sexual en las escuelas, no No. quieren que se acceda a la libertad de la decisión de ser papá y de ser mamá, no se cree. Se estigmatiza. Yo escucho todavía médicos en los medios de comunicación que dicen que el DIU es abortivo, digo, asustando a miles de mujeres que deciden no ser mamá y planificar su vida. Y una vez que se produce un embarazo no deseado, tampoco quieren darle la posibilidad a la mujer que decida sobre ello. Es como casi una actitud, no sé, sadomasoquista, no sé cómo denominarla. Retrógrada y además habla de un machismo sideral, Sí. digamos. Sinceramente, somos las mujeres que ponemos el cuerpo. Somos las mujeres que ponemos el cuerpo desde el minuto que nos embarazamos hasta todos los 9 meses, parirlos, amamantarlos. Realmente es un enorme esfuerzo, digo. Nosotros después tenemos otro tipo de ventajas que los hombres no. Pero sinceramente siento que me parece que estamos en un punto de la sociedad donde ya estamos preparados por el nivel de debate y el nivel, digamos, de camino recorrido en estos últimos tiempos, como para pensar, sinceramente, que puedes no querer o no acceder a practicarte un aborto, pero estar a favor de que haya un Estado presente para que el derecho al aborto sea para todas el mismo, ¿entendés? Como eso es el abrazo al Congreso simbólico de ayer.
Siento sinceramente, digamos, que el rol del hombre es importante porque no es solo la mujer la que interrumpe una vida. Digo, Claro. para concebir hacen falta dos personas. Entonces, me escribieron muchos hombres agradecidos porque además uno no puede hacer, digamos, practicarse un aborto y tener que esconderlo o el secreto de yo aborté. Es como, digo, no puede mantenerse en secreto porque es algo que nos pasa a todos. Entonces, sí, es muy hipócrita la sociedad, sobre todo porque hasta yo he escuchado gente que está en contra de la ley y que tiene hijas que se han practicado abortos. Sí, claro, sí. Bueno, Entonces, esto forma parte ¿qué? también de este doble estándar, este insólito, ¿no? Por un lado, decir la mujer, la madre, todos los privilegios, pero a la hora de decidir sobre la gestación, por supuesto que no tiene ningún derecho. Esto desde ya. Y el otro doble estándar, que es el estándar económico, la discriminación de la mujer pobre que recurre a métodos horripilantes hoy día, desde agujas de tejer o hierbas supuestamente medicinales, y mueren en este proceso, y quien tiene la posibilidad económica y puede hacerlo clandestinamente, pero en un lugar seguro. Exactamente, ¿sabés lo que me impresiona? Es que son muchas las mujeres que mueren. Es una estadística tentativa, entre 100 y 300. Son muchas, muchas mujeres que mueren por abortos mal practicados. Entonces, es una realidad medio estremecedora, porque esas mujeres son, sí, las invisibilizadas, las pobres. Nos importan a todos, porque digo, ¿cómo construimos una sociedad más justa? Pensando en eso. Si no pensamos en eso y estamos muy cómodos, no vamos a crecer nunca. Marina, ¿querés decir algo más? ¿Querés hablarle sobre todo a los que piensan distinto de vos? No, pienso que realmente no, abrir un debate me parece muy válido. Siento que cada uno puede tener su opinión y respeto absolutamente todas las maneras de pensar. Lo único que sí siento es que el nivel de agresión hay que bajarlo, porque el amor vence al odio y, digamos, hay un nivel de odio sideral, digamos, yo no soy una asesina, no soy una mata bebés, soy una mamá amorosa, tengo un hogar precioso y realmente no siento que por mi hecho, que no sé si es valiente o que, digamos, por mi necesidad de contar mi experiencia, tenga que ser juzgada o a la hoguera, ¿no? O como que sea inquisidora o me tenga que ir al infierno, tenga que pagar karmas o matar a mis propios hijos, que es todas cosas que me dijeron estos días. Siento sinceramente que, digamos, la justicia social tiene que ser un objetivo de todos los ciudadanos, no solamente de algunos. Sí, Y sí. esa es la situación. Siento que todos nos tenemos que comprometer para tener una sociedad mejor y más justa. Sí, no sé si te sirve para algo, pero personalmente sí creo que es una actitud heroica en un medio de tanta intolerancia que lo cuentes, y lo cuentes tan amorosamente como lo estás haciendo. Mi última pregunta es de una indiscreción que casi va a ser que nunca quieras volver a hablar conmigo, pero bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo 34. Ah, sos joven, sí. Esto pasó hace 16 años. Exactamente, hace Sí. 16 años. ¿Lo volverías a hacer? No, para nada. No, sinceramente ahora no, porque realmente ahora sí soy mamá, allí aparecen mi hijo y un amigo. No, 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 realmente ahora no. Hoy justo hablaba con una persona y le decía, sinceramente, no, ahora no lo volvería a hacer. Pero tampoco estoy arrepentida de haberlo hecho. Realmente esto que te digo, mi hijo mayor tiene 8 y criar es una tarea 24 horas, 24/7 todo el mes y realmente no sé si estaría preparada para tener un hijo adolescente con lo duro que es. Pero igual tengo un ahijado de 18, digo, igual, digo, la vida te va llevando a que esas energías que uno aplica, también se transformen, ¿no? Como yo pude elaborar el duelo de esa decisión y también hacer de ese duelo y de ese trauma terrible y de ese dolor fuerte esto también, ¿no? Como Claro. decir, cómo transformar creativamente estas cosas que son espinas y que te pinchan y que en realidad sirven también por ahí para abrir otras puertas. Totalmente. Bueno, ha sido un gusto. Ahí los veo a los dos personajes, a tu hijo y a tu amigo que están ahí en la escalera. No Sí. vale cuando termine la nota empezar a gritarles que se bajen. Ha sido muy amoroso escucharte. Te dejamos un gran saludo y a tu disposición, ¿eh? Un placer, muchas gracias. Nada, que sigas bien. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.